Había una vez una monarquía, un castillo y muchos, muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos, ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos iniciando un nuevo capítulo de Reyes del Drama. Hoy día desde nuestra nueva casa aquí en Spectrum Channel. Víctor, ¿cómo estás? Hermosísima esta casa, me encanta. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí, ¿sí? Emocionado con nuestra nueva casa, sí. Elegante, lo que merecemos. Sí, imagínate, ¿cierto? esto es tan suave. Lujo, la corona, lujo, la corona. Sí, como lo merecemos los Reyes del Drama. Sí, y agradecemos también a los chicos de Spectrum que se han pasado, ¿verdad? Los esfuerzos de producción ahí. Y por fin tenemos un estudio después de 3 años en nuestro podcast. Ya podemos decir que tenemos un estudio, tenemos algo así como más contundente. Más concreto, ¿cierto? Sí, me encanta, me encanta. Así que estamos muy contentos y vamos a iniciar el día esta quinta temporada. Sí. Recordarle antes a la gente que está por primera vez conociendo a los Reyes del Drama, que nos siga a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Reyes del Drama, en Spotify y en YouTube. Sí. En YouTube van a poder encontrar las entrevistas completas. Completas, claro. Material extra. Material extra, sí. Así que estén ahí atentos, siguiéndonos y dándole like a todas las publicaciones. Y eventos y cosas a las que también siempre estamos ahí participando. Así que bienvenidos y bienvenidas todos a esta quinta temporada de Reyes del Drama. Y hoy con una invitada maravillosa, Jorge, que a mí me encanta. Sí, me encanta porque tiene una versatilidad impresionante. Hace papeles de drama, de comedia. Muy, muy bien, y sin duda hay un papel que le ha robado el corazón a todo Chile. Sí, la tremenda Titi Larraín, es decir, Dayana Amigo. Sí. Una grande de la actuación, que fíjense que tiene contrato en Mega, y eso a mí me llamó mucho la atención, porque dado como las circunstancias de los proyectos hoy en día, que todo es como por 1 o 2 años, pienso en, no sé, actrices tipo Amparo Noguera, que como que la desechan así como de la nada, y ella tiene contrato en Mega y está ahí cimentando su carrera desde precisamente esos años con Titi Larraín y otros tantos personajes. Sí, pues partió con Casado con Hijos, después se fue un rato a televisión a hacer un par de teleseries y volvió a Mega a hacer teleseries y a hacer nuevamente Casado con Hijos, que es algo que nadie se esperaba, ni siquiera ella. Sí, pues sí, de hecho ella dijo en algún momento así como que era casi que una etapa cerrada y que no... No, pero el público, igual los fans lo pedían, y es un personaje que es recordado con mucho, mucho cariño. Y ha pasado por distintas escuelas en la televisión, como Mea Culpa, por ejemplo, como Pasiones, que ahí en los unitarios muchos actores inician de repente su carrera. Sí, entonces, van puliéndose igual. Van puliéndose, sí. Y sabías que tiene más de 20 años de trayectoria. Imagínate. Y uno diría como que lo encuentra muy como de, no sé, que partió hace 5, 8, 10, Uno que la ve como escolar todavía. Sí, uno la ve con el jumper, no sé. Es como curioso eso. Pero sí, muy simpática ella. Muy simpática, como es como... sencilla, pero sí es muy como tímida igual, yo. Como uno, pues. Sí, pues, como nosotros, ustedes verán, pues somos súper tímidos. Conversamos con ella, Jorge, de hecho. Vamos a escuchar, yo no tuve la suerte de estar en esa entrevista, pero tú pudiste hablar con ella, así yo que vamos a escuchar qué nos contó Dayana Amigo. Siempre me gustó la actuación, siempre me llamó mucho la atención. En el colegio nos llevaban a ver los de teatro y para mí era muy increíble lo que pasaba arriba del escenario, siempre como... Lo vi desde una envidia, que en ese minuto no la entendía, pero siempre tenía muchas ganas de estar ahí y de ser esa persona que podía interpretar a otras personalidades y cambiar voces y jugar a ser otras personas. Siempre me llamó mucho la atención de las teleseries, bueno, la actuación en general, del cine. Y la verdad que nunca pensé que a mí me iba a funcionar porque... soy más, no sé si bastante tímida, pero tengo una personalidad que es más bajo perfil, digamos. Más bajo perfil que estar arriba como de un escenario haciendo algo para la gente, de pensarlo, me da como un pánico escénico que ha estado siempre, desde siempre. Entonces, siempre lo vi como con una envidia, como te decía, y cierta como nostalgia, como de ojalá tener esa persu para poder lograr actuar. Y siempre me gustó, la verdad. No es que sea con mi grupo de confianza, siempre soy buena para la talla y todo, pero cuando no conozco, tiendo a estar más bien de observadora que ser como
el centro de mesa. Ah, ya, perfecto. ¿Cachai? Como que prefiero observar. Entonces, nunca pensé que iba a tener como dedos al piano, así como se dice, Sí. para ser actriz. Y cuando terminé el colegio me metí a estudiar al UNIAC, me metí ahí porque quería estudiar algo que no fuera teatro, porque pensé que no iba a servir y a dar bote, pero algo que se acercara. Entonces busqué mucho y en la UNIAC tenían una carrera que era como, no me acuerdo cómo es, comunicación Comunicación escénica, escénica. que entonces tú podías ir, claro, y era, tenía, podías hacer muchas cosas, como que podías ser actriz, podías ser locutora radial, como podría ser animadora, podría ser algo ligado como con la actuación, pero no necesariamente ser actriz y estudiar teatro, que era algo que de pensar me daba un terror abismante. Entonces entré ahí y en el primer año de carrera cambiaron la malla, cambiaron los directores, llegó la Anita Reeve y la carrera se transformó rápidamente de comunicación escénica a teatro, todo en el primer año. Mutó, Y ya en el primer año yo había cachado que me gustaba mucho, que por más que yo pensara que no, porque la timidez me la iba a ganar, la verdad que había algo dentro de mí que podía hacerla, porque que servía y me quedé ahí hasta que terminé ahí y estudié teatro, pero todo partió así, partió como sin darme ninguna ficha, como dije, esto claro. jamás lo voy a poder lograr, nunca, nunca, nunca. Bajo perfil, dice ella que es. Bajo Tímida. perfil, sí. Sí, no le gusta mucho. Me imagino que la reconozcan en la calle, que le pregunten por los personajes. Ni hablar, a mí me encantaría haberle preguntado. Me imagino Haberle que dicho, sí, sé así que como ya, sí. pues la voz de la Titi, la voz de la Sé Titi. que sí. Yo estaba rogando, por favor, que no lo haga, por favor, que no lo haga. Ay, no sé, es que me Sí. encanta. Y fíjate que igual es bien particular eso, porque el tema de las primeras temporadas, a mí me gusta más la Titi de la tercera temporada en adelante. Sí, ¿Cachai? la Porque. primera tenía otro tono de voz. Sí, era como, claro, ella de hecho, bueno, más adelante también lo dice, como que se supone que la idea era ser una chica tonta, en sus propias palabras. Pero después, ¿cierto? Con la boca chueca y el pelo teñido y esta voz tan aguda, es divertido escucharla, Sí, es ¿cachai? divertido. Y es súper distinto a verlo ahora en la entrevista donde habla de sus inicios, Sí. donde habla de que pasó por estas escuelas que comentábamos antes de pasiones, Mea Culpa, donde varios actores pasaron por ahí. Sí, pues, Mea Culpa y el día menos pensado, como la escuela Carlos Pinto igual. Sí. Como que pasan por eso y después ya empiezan a los empiezan a llamar finalmente y pasa mucho y me he fijado como en las últimas entrevistas que hemos hecho como gente que estaba dedicada al teatro y va un director de tele como a Lo verlos y descubre, los descubren y es como sí. sabéis que me gusta este cabrón y de verdad que siempre las chuntan como que después vemos que son no sé grandes profesionales en teleseries así muy reconocidas con buenos personajes al final. Y eso no es algo que pasar tanto en el pasado, sigue pasando, porque yo me he Sí, pues. encontrado, yo que voy mucho al teatro toda la Sí. semana, veo siempre a Fan de la la serie. Kenna Rencoret sentada de repente Sí. en el público, a la Dani de Michelis, al Pato González, Pato López, todos los grandes altos mandos de Mega, entonces Sí, están pues. ahí pendientes qué actor nuevo o qué Sí. actriz nueva podrían reclutar Yo para creo que la ahí es serie. donde tienen que poner un poquito entonces las nuevas generaciones de actores y actrices que se quieren dedicar a la televisión. Sí. Empezar por teatro, porque ahí puede ser un lugar donde los vean finalmente. Qué nervio igual que te esté mirando la Sí, Kenna la Kenna Rencoret, Rencoret, sí. Mejor, ¿cierto? o sea, mejor que nadie te diga, o sea, como llegar y actuar y después saber, porque si Sí, no, sí. igual puedes tener mal desempeño, pues te pones nervioso al final. Oye, ¿qué te parece si vamos a escuchar los primeros trabajos de Dayan Amigo en televisión? Buenísimo. A ver qué nos contó. Sí, pues. ¿Cómo comenzó la Titi Larraín? Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, entiendo que tus primeros trabajos en televisión son del año 2004, entiendo, en Pasiones, ¿no? En estas recreaciones Sí. de historias que eran como bien dramáticas, harto sufrimiento. Sí. ¿Tienes bonitos recuerdos de esta época? Sí, los mejores. Pues mi Pasiones fue como una escuela paralela a lo que hacía en la escuela de teatro, porque era gente con muchas ganas de hacer cosas, gente joven que tenía súper poco presupuesto, por supuesto, pa hacer la producción que te pedían, hacerla una en 2 días. Entonces era súper a concho, tenía que trabajar todo el día y te mandaban el guión y uno tenía que modificarlo y hacerlo rápido y fue como una escuela paralela, sobre todo en el mundo de la tele, que es súper difícil entenderlo, cachar dónde están las cámaras, dónde está la luz, si te apaga el compañero, si no, entender
de siempre estar preocupado del otro, de salir de uno mismo, de nunca fue mi rollo, nunca tuve el rollo con tratar de verme bien en la tele, que pasa mucho también, no, pero uno aprende, uno mira, o sea, creo que observando en esta pega uno aprende mucho, mucho, mucho. Y trabajaba con gente más grande que yo, siempre me tocaba hacer, porque claro, yo estaba en la universidad en primer año, no sé, empecé a hacer esto de pasión y como producciones más chiquititas. Entonces me sirvió mucho para aprender este como lenguaje televisivo, a entenderlo, a verlo, a saber qué servía, qué no. Y siento que eso también me fue dando como una soltura particular en entender cómo se maquina todo desde las cámaras y la televisión. En ese sentido, sí, y la gente era súper buena onda, tengo los mejores recuerdos de Pasiones. Oye, y después de Televisión Nacional también estuviste en Justicia para Todos, Heredia y Asociados, que fueron otras series también. Sí, ciertas cosas, la verdad que siempre fui bien busquilla cuando caché que pues, me empezaron a llamar ya estando en la escuela y que servía y que funcionaba lo que, o sea, que me gustaba. Me empecé a mover siempre harto, tenía un profesor que era Roberto Matus, que me hacía clases de cine, y claro, él me llamó para hacer casting de estas series así de Justicia para Todos, de Heredia, de los Carlos Pinto, de los La Vida en una Lotería. Ahí en ese tiempo había muchas ficciones chiquititas que hacían los canales. Entonces tú ibas ahí uno o dos capítulos y trabajaba ahí con gente que uno había visto siempre como en la tele, como gente que era para uno como impactante de ver y de trabajar en ese tiempo, porque yo, claro, estaba en la universidad todavía en primero o segundo año y me acuerdo, decía, ¿qué hago aquí trabajando con esta persona? O sea, como, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? Siempre con mucho pánico en mi interior, porque Y te ayudaron, me imagino, ¿no? Esto, toda esta siempre está gente que ahí. tú veías como en un altar, ¿te ayudó, te dio las herramientas igual? O sea, observando, porque uno no va, porque era pega, tú no vayas a decir, oye, estoy muerta de susto, no sé cómo se hace, en esta pega tenés que estar segura, aunque no sea real, hay que ir con una seguridad siempre por delante, o si no, es muy difícil. O sea, no, me acuerdo que me tocó un capítulo con el Pancho Melo, que claro, yo no podía llegar y decirle, oye, tengo mucho miedo, Pancho, dime qué. No, había que, era compañera de pega, o sea, me tocó ser me acuerdo que él era un profesor y yo era como una niña de 15, pero éramos partners, o sea, éramos compañeros de trabajo, entonces, claro, tenéis que, en esta pega siempre hay que llegar con una, tenéis que tener esa seguridad, aunque sea actuada, aunque no esté, tiene que aparecer en alguna parte y tenéis que agarrarte de eso y como te digo, claro, si te ven, te puede ayudar en el sentido de saber que eres más chica y siempre he tenido compañeros cercanos, buena onda, que en ese sentido te tranquilizan, ¿no? Pero más allá de eso, uno tiene que llegar como segura y clara a hacer la pega, pues. Entonces, claro, como hice ver todos estos capítulos chicos, que me sirvió también para seguir soltándome, para cuando iba quedando las cosas, uno también va reafirmando ciertas, decir, ya, está bien, o sea, estoy haciendo, está sirviendo lo que hago. Entonces todo eso que fui haciendo mientras iba estudiando, claro, me sirvió mucho como para ir teniendo más seguridad, para observar, para saber que nadie te enseña, bueno, tú estudias teatro, pero lo que pasa en el piso, en un set de televisión, de cine o en el mismo teatro, es súper súper vivido, o sea, como que, claro, uno tiene las herramientas, pero siempre tenés que ir. Hasta el día de hoy, siempre tenéis que ir a por más, siempre, en todo sentido. Entonces, como una pega que no está listo, ¿no? No dejáis nunca de aprender, no dejáis nunca como de sorprenderte, de mirar, de observar, de ir observando al resto y saber qué te puede servir para un personaje, qué no, observar las pegas de otro y modificar la tuya. Es un trabajo que está en constante construcción, entonces. Claro, siempre me hace todo lo que he hecho, me haya gustado o no me haya gustado, yo soy súper crítica con las cosas y ahí lo haya encontrado mal o no, siempre, obviamente que me ha servido para algo en algún momento. Así que sí, nada, ninguna de esas pegas estuvo de más, por el contrario, siempre súper agradecida de poder haber trabajado
desde chica, nomás desde que empecé. Y es así como pasito a pasito llegas a uno de los grandes trabajos que has realizado en tu carrera el año 2006 con Casado con Hijos, con esta sitcom que fue todo como un bombazo en Mega, ¿cierto? Que después se llevó años después a otros canales e incluso y ahora vuelve a Mega. Imagino que marca tu vida importantemente, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente, porque yo, claro, había hecho cosas chiquititas en la pega de tele, había hecho algunas obras también chiquititas, todo lo que había hecho era muy, muy chiquitito, como empezando, había hecho una película con el Marco Enrique Ominami, que fue como lo más grande que hice como en la escuela, pero claro, empecé a hacer casting para Casado con Hijos porque me llamaron y yo todavía estaba en la universidad, estaba terminando. Hice mucho casting y yo no había visto la serie gringa, entonces cuando caché que necesitaban este prototipo de chiquilla, lo que era la versión gringa, que era rubia, como prototipo más de modelo que algo más cercano a lo que yo soy, como más normalita, digamos. Entonces hice mucho casting y después de varios... quedé en el personaje y claro, fue la Titi fue un aprendizaje desde cero en todo sentido de la palabra, un personaje que me tiene con pega hasta el día de hoy, o sea, yo gracias a la vida y a la suerte y a los esfuerzos y todo, pero también a este personaje, a esta serie, a mí nunca más me faltó la pega y ojalá que siga así. Porque sí, fue de 0 a 100, pues fue, partió como, yo partí por lo menos muy perdida, no entendía cómo se hacía reír, nadie te enseña a hacer reír, hacer comedia es lo más difícil que hay, a mí me cuesta mucho, encuentro que es de una dificultad absoluta, y sobre todo hacer estos personajes que hoy en día ya están más claros y funcionan solo, pero el punto de partida de hacer sitcom, de hacer comedia, de hacer reír, de hacer un personaje que te exigía ser entretenido, hacer una serie que tiene que ser, oye, tenés que hacer reír, tú decís, ¿cómo te haces? Nadie te enseña, por eso te digo, iba mucho más de lo que uno haga en la escuela. En esta pega te dan las herramientas, pero está dentro tuyo, ¿cachai? Es muy raro porque las herramientas las tenés que dar tú, desde tu interior, o sea, algo tiene que aflorar para que resulte, para que sea entretenido. Y a mí me costó mucho hacer la Titi, mucho, yo lo pasé súper mal al principio, porque no entendía cómo, no quería, yo decía, pucha, claro, en la escuela lo poco que hice, a mí me gusta mucho el drama, me sale mucho más fácil, creo que es mucho más fácil para mí por lo menos moverse desde ahí, desde una naturalidad y una emoción real, y es mucho más simple para mí. Y hacer comedia está absolutamente lejos de esa simpleza y esa sutileza. Tenés que irte lejos, 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 lejos. Y lejos y que alguien te traiga de vuelta y te digo, ya, te pasaste, devuélvete. Pero para eso tenés que llegar muy allá. Y eso a mí me costó mucho, 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 mucho. Lo pasé súper mal al principio. Oye, Sí. y a los cuántos capítulos de la primera temporada tú como que tú revisas el material o te diste cuenta así como ya, sabes que aquí lo armé. ¿Avanzado la primera temporada? ¿Cómo fue? Igual se cacha el cambio, o sea, yo al principio, bueno, estábamos todos en la misma, uno parte de uno mismo y entregándole cositas al personaje, entendiendo un poco. Y la verdad es que un día yo lo pasaba mal, me iba a mi casa llorando, decía, ¿qué hago? O sea, no sé cómo se hace que alguien me diga qué hacer. Y se me acercó el director de Casado, el Diego Ruggeri, y me dijo como... Me dijo, para hacer este personaje tenés que hacerlo de verdad. O sea, como yo siento que siempre tuve el freno de mano a hacer te lo voy a hacer súper simple en lo literal, que era un prototipo de una rubia tonta. O sea, como en el sitcom está encajonado así, ¿cachai? Como, y es la lectura rápida, la lectura simple, de ahí las vueltas que uno le dé. Pero me dijo, esto tenés que hacerlo de verdad. O sea, tienes que ser esta persona. Tienes que Tienes ser, que creerte el cuento, sino cómo lo construyes. o sea, hay que hacerlo de verdad, no sirve con que yo juegue, con que yo actúe, como que, porque todo eso
se nota. O sea, hay que hacerlo, hay que hacerlo de verdad. Me acuerdo que me fui pensando en esta frase y claro, dije, esto tengo que sacarle el freno a mano y voy a tener que convertirme en esta niña que no pensé, claro, uno estudia en la escuela y en ese tiempo todavía estaba, menos mal que con el tiempo eso se ha terminado un poco, esto de hacer tele, hacer teatro, qué tipo de actor eres, y yo encuentro que solamente separa y no sirve en absoluto para nuestro gremio, para los artistas, para los actores, en fin. Pero en ese tiempo estaba mucho más marcado en la escuela como ya vas a hacer teatro, eres un tipo de actor, te catalogan desde cierto lugar. Después Actor entraste de a la tele, actor tele, de teatro, ya. ¿verdad? Está mucho eso también. Claro que hoy, sí, hoy en día menos, pero en ese tiempo me acuerdo que te marcan, ¿cachai? Y más encima yo estaba siendo actriz de tele, estaba haciendo comedia, estaba siendo la rubia tonta. Entonces era El mucho cliché para absoluto. procesar, absoluto, era mucho para procesar. En mi primer mes salía de la escuela cuando yo quería ser una actriz. No sé si seria, pero quería el peso del drama y ser una, ¿cachai? Como las tablas. Entonces me vi haciendo esto y yo dije, ya, estoy aquí, esta es mi pega, esto es lo que yo, esto es lo que quiero ser. Y quién sabe si Voy a este tener que personaje me va a ser llevar a esta. la popularidad que efectivamente te llevó. Sí, claro. O sea, uno en ese momento, por supuesto, que estaba súper lejos de mí entender lo que iba a pasar con la serie. O sea, no, solamente yo quería hacerlo bien y entender el lenguaje y entender lo que se me estaba pidiendo y entender qué podía entregarle mío para hacerlo. Porque yo decía, no tengo nada para hacer esta persona. O sea, es lejano a todo lo que yo quiero ser. Como, bueno, mucha cabeza. Para hacerte la corta, mucha cabeza, mucho pensar que en esta pega tampoco sirve, porque como te digo, hay que arrojarse y ser, no te sirve como el pensar ser o el querer ser, hay que serlo. Y de a poco fui entendiéndolo, por eso digo, fue un aprendizaje enorme, porque había que estar ahí, y de a poco el personaje fue pidiendo, yo decía, miraba a veces, porque me cuesta mucho mirar, me da mucha vergüenza, entonces trataba de no ver. Y al principio miraba y decía, esta galla tiene que ser rubia, uno tiene que ser rubia. Yo nunca me había tocado mi pelo largo. Pero el personaje fue pidiendo cosas, ¿cachai? Fue viviendo, empezó a vivir y había que entregarle cosas de una temporada a otra. Y un día dije, este personaje tiene que tener, la Titi tiene que tener la boca chueca, no me preguntéis por qué. Pero son cosas que son muy bonitas y sorpresivas para uno mismo, porque no fue que yo dije, sí, ahora voy a ponerme. No, me lo iba pidiendo, o sea, yo la veía, decía, tiene que ser rubia, tiene que ser pechugona, tiene que tener la voz, y se me fue yendo, le fui entregando características, no sé por qué, impensada, y fue avanzando en las temporadas, pero claro, hoy día el resultado que no es un mono que yo dije, ya, voy a hacer esto, fue una pega real, súper interna, súper cabezona, súper estudiada, súper súper difícil de llegar a lo que hoy en día es la Titi, que yo me paro, me pongo y lo tengo. O sea, siempre está viva en mí, ahora ya está. Pero para llegar al resultado fue súper complicado y fue un aprendizaje enorme y una cantidad como de información, de herramientas, no solo la Titi, los compañeros, lo que pasa en el sitcom. Cómo buscar la risa, cómo darle vuelta a la situación, el trabajo de mesa, cómo hacer que temporada a temporada ir entregándole cositas para que el personaje siguiera viviendo, cómo hacerla cercana, cómo hacer que no cayera mal, porque yo decía, claro, a esta galla le gustan todo, pero entonces dije, ya, es distinta la gringa en ese sentido, porque nosotros nunca miramos la otra serie, era súper particular lo que empezó a hacer la serie chilena, entonces empezó a ser de verdad, honestamente, inocente y claro, es una niña que se enamora de verdad, o sea, de verdad le pasan las cosas a ella de verdad. Entonces, fue muy bonito todo el proceso, como te digo, fue largo, fue difícil, pero fue un aprendizaje enorme que me ha servido, por supuesto, para agarrar todos los otros personajes que he hecho, que he abordado, toda la pega que yo hago, la hago desde un lugar que la Titi me llevó, ¿cachai? Hay un lugar ahí que entiendo la pega desde ese lugar.
Oye, y la evolución entonces de el pelo, la voz, la boca chueca, surgió de ti, fue una propuesta tuya, así como, mira, ¿sabes qué? Yo me imagino a este personaje así. Porque claro, la Titi puede haber sido la misma de la primera temporada, segunda, tercera, pero vimos una evolución y en lo particular, yo soy seguidor de Casado con Hijos desde el capítulo 1, y claro, si tú me preguntas, me río mucho más y como que me conecto más con la Titi de la segunda temporada hacia arriba, precisamente que es lo que más o menos tú como que tienes esa percepción, ¿no? De una Titi mucho más como más Claro, sí. caracterizada. Sí, más suelta. Tú entendís como, más allá de eso, como que hay un freno a mano que la actriz sacó y entendió lo que había que hacer. Y la Titi, todos. O sea, esto fue una pega que tuvimos que hacer entre todos también. Todos aportamos para pa el resto de los personajes y todo. Lo que pasa es que esta era la que a mí me costó más porque, porque estaba muy lejano a lo que yo soy, ¿cachai? Claro. Como. O lo que yo trataba de ser en el personaje. Entonces, claro, como tú decís, si tú seguís la serie, tú claramente, si ya era una actriz que estaba cagada de miedo, así tratando de hacer algo, y después se ve se ve el personaje, o sea, como que en algún momento se pierde la actriz, y eso también, cuando yo la veo, aparte de la vergüenza enorme que me da y que digo, esto es lo horroroso, alcanzo a sorprenderme y a decir, encuentro impactante que el personaje viva más allá de mí. O sea, no sé cómo explicarlo para que no suene como. Pero es real, a veces, Sí, no po. sé, pues, hay cosas que yo no pienso y que digo. Me acuerdo cuando fuimos a CQC y él se vaya en toda la concha. No es algo que yo creí en mi cabeza para. Claro. Es, Era la la buena Titi hablando. lo dijo y yo después dije. Sí, pues yo, hoy en ¿Cachai? día lo vemos Como. a cada rato en Es muy TikTok los loco. videos. A cada rato de váyanse a la concha. Es Claro, pero es muy frecuente. loco porque tú decís, claro, lo planeó, lo ideó para. No, no, no alcanza a pasar por ningún lugar racional. Que es tan bonito que los personajes no, o sea, la actriz no razone y que el personaje viva. Entonces, esa salida de madre, una weá que yo como Dayana no, jamás podría haber hecho en mi vida. Y claro, los personajes cuando ya viven tienen esa licencia de que se mandan solo y uno después regula. Yo me acuerdo de cuando se estrenó ahora la nueva temporada, me puse a ver redes sociales, no sé si tú haces ese ejercicio, y las cosas que más se repetían, además de que No, la jamás. Marcia, ¿cierto? Que la Marcia, tan loca como siempre, decía la Titi con esas cosas, porque claro, puede haber algo en el guión, ¿cierto? Divertido, pero como la Titi lo dice, es otra cosa. Por ejemplo, cuando habla con su pareja, que es como un anciano, un gallo de 90 años, una cosa así, y el caballero es sordo al parecer, entonces la Titi le habla súper fuerte por el teléfono y la gente, me acuerdo que estaba pero muerta la risa, y en Twitter ponía así como la Titi le reventó el tiempo al pobre caballero, como que es parte de la gracia también. Y recuerden seguirnos a través de nuestro Instagram, Reyes del Drama, donde podrán encontrar toda la información de las obras de teatro en las que vamos todas las semanas, los nuevos capítulos y muchas más escenas. Así que vamos a comerciar. Me río mucho más y como que me conecto más con la Titi de la segunda temporada hacia arriba, precisamente que es lo que más o menos tú como que tienes esa percepción, ¿no? De una Titi mucho más como más Claro, sí. caracterizada. Sí, más suelta. Tú entendís como, más allá de eso, como que hay un freno a mano que la actriz sacó y entendió lo que había que hacer. Y la Titi, todos. O sea, esto fue una pega que tuvimos que hacer entre todos también. Todos aportamos para pa el resto de los personajes y todo. Lo que pasa es que esta era la que a mí me costó más porque, porque estaba muy lejano a lo que yo soy. ¿Cachai? Claro. Como. O lo que yo trataba de ser en el personaje. Entonces, claro, como tú decís, si tú seguís la serie, tú claramente, si ya era una actriz que estaba cagada de miedo, así tratando de hacer algo, y después se ve se ve el personaje, o sea, como que en algún momento se pierde la actriz, y eso también, cuando yo la veo, aparte de la vergüenza enorme que me da y que digo, esto es lo horroroso, alcanzo a sorprenderme y a decir, encuentro impactante que el personaje viva más allá de mí. O sea, no sé cómo explicarlo para que no suene como. Pero es real, a veces, Sí, no po. sé, pues, hay cosas que yo no pienso y que digo. Me acuerdo cuando fuimos a CQC y él se vaya en toda la concha. No es algo que yo creí en mi cabeza para. Claro. Es, Era la la buena Titi hablando. lo dijo y yo después dije.
Sí, pues yo, hoy en ¿Cachai? día lo vemos Como a cada rato en es muy TikTok los loco. videos, a cada rato de váyanse a la concha. Es Claro, pero es muy frecuente. loco porque tú decís, claro, lo planeó, lo ideó para. No, no, no alcanza a pasar por ningún lugar racional. Que es tan bonito que los personajes no, o sea, la actriz no razone y que el personaje viva. Entonces, esa salida de madre, una weá que yo como Dayana jamás podría haber hecho en mi vida. Y claro, los personajes cuando ya viven tienen esa licencia de que se mandan solo y uno después regula. Yo me acuerdo de cuando se estrenó ahora la nueva temporada, me puse a ver redes sociales, no sé si tú haces ese ejercicio, y las cosas que más se repetían, además de que No, la jamás. Marcia, ¿cierto? Que la Marcia, tan loca como siempre, decía la Titi, con esas cosas, porque claro, puede haber algo en el guión, ¿cierto? Divertido, pero como la Titi lo dice, es otra cosa. Por ejemplo, cuando habla con su pareja, que es como un anciano, un gallo de 90 años, una cosa así. Y el caballero es sordo al parecer. Entonces la Titi le habla súper fuerte por el teléfono. Y la gente, me acuerdo que estaba pero muerta la risa. Y en Twitter ponía así como, la Titi le reventó el tiempo al pobre caballero. Como que es parte de la gracia también. Ahí estaba entonces lo que nos comentaba, sus inicios y también el fenómeno Casado con Hijos que se dio hace ya, imagínate, 2007 partieron ellos, ¿no? Sí, 2006. más o menos, Sí. ya como 20 años casado con hijos desde que partió hasta ahora. ¿Quién iba a pensar que iba a volver Sí. de nuevo? Como Sí. que yo creo que ninguno de los actores se lo imaginó. Sí. A mí me pasaba con Casado con Hijos que cuando vi como las promos y dado como el formato cine que usan ahora en Mega, yo la gente decía así como, por favor, quiero Casado con Hijos pixelado, como en mala calidad, para que conserve un poco de la. Porque sí, pues cuando tenéis como jugáis con los fondos y con las luces y toda la cuestión, también puede quedar como muy bonito, pero pierde quizás esa esencia que tenía, ¿cachai? De ser una sitcom más Sí. menos cinematográfica, ¿cachai? No, y es increíble toda la penetración que tuvo en la gente de esta serie, Sí. porque hasta el día de hoy le va en sintonía mejor que a todos los otros programas de la Sí. competencia. Sí, yo igual pensé, dije, ¿funcionará la fórmula Yo como no le de? tenía tanta fe, debo Yo ser tampoco. Sí. sincero. Sí, Sí. porque igual, no sé, mucha gente decía, no, es que ya no están los tiempos para eso, no están como Pero el si horno para nosotros mismos le bollos. preguntamos a la Javiera Contadora hace un tiempo, Sí. si hoy en día si sería casado con hijos, funarían a la Kena, por ejemplo. Claro, a Tito, al Lucho, el Lucho, Sí, recordemos cómo era, vos. sí, Sí. sí. Pero funcionó y funcionó bastante. Mira, fíjate que yo vi los primeros capítulos, me gustaron bastante, hay uno muy bueno, donde está la Titi y tiene un novio como de 80 años, así. ¿Cachai? Y hablan por Sí. teléfono y la Titi le, ¡aló! Le grita muy fuerte porque el caballero es sordo. Entonces como que esa cuestión, o la Marcia es a Lucía Sí, la también, ¿cachai? Marcia me encanta. A mí igual, yo creo que uno de los personajes fuertes igual es la Marcia, como que toda la gente decía, si no vuelve Marcia, entonces mejor que no vuelva. Y bueno, la Titi, obviamente. Oye, y los primeros trabajos que hizo después de Titi Larraín también son interesantes, como por ejemplo el personaje de Brenda Quiñones, creo que era, el Sí. de Chilevisión de la teleserie Mala Conducta, Sí. donde estaba inspirado en una chiquilla, no, sin anestesia, Ya, estaba sí. inspirado en el caso de la buena Nati. Sí, porque fue como, se supone que uno de los primeros virales, que Sí. pa' mal, conocido como viral, ¿cachai? Sí. Que al final resulta ser una humillación como para una mujer y uno lo ve, imagínate, yo en el liceo uno no lo veía así, en la escuela como que no, era como, ah, un video, ja, qué divertido. Pero hoy en día hay directamente un abuso contra una mujer, ¿cachai? Sí. Entonces, este personaje que hizo ella también tiene un significado especial. Por una parte está bien visibilizar ese tipo de cosas para que no se lo van a repetir, pero Sí. igual heavy para la protagonista ver de este video Sí, pues. original, ver que su historia está en una En una teleserie. teleserie. Vamos a ver qué nos Sí. dijo Dayan Amigo sobre eso. Ya, pues, hablemos de eso, veamos Veamos. eso. Pues ya llegas a televisión en teleseries como, por ejemplo, Sin Anestesia, Mala Conducta, por allá por el año 2008-2009. Sí. Sí, ahí yo terminé de ser casado y me empezaron a llamar, por supuesto, para puras cosas como cómica, y para hacer comedia, y para hacer a la Titi en todos los lugares donde te puedas imaginar. Entonces, como ser la reina del Festival de Viña, fue todo de la Titi. Y como te decía, para cuidarla, para cuidarme, hice la pega y nada más, y me guardé, y dije, ya, hasta que me salga algo distinto como. Distinto en todo sentido de la palabra, no voy a volver a hacer tele. Estaba haciendo una obra de teatro ahí en el puente, que también era bien distinto. Hasta Suso en ese momento. Y me llamaron de televisión para hacer este personaje de peruana, era la primera, que era
Mala conducta, Lucero, creo. Sí. sí, Lucero Gallardo se llama. Sí. Y Perdón, ahí sí. dije que sí, porque claro, era una teleserie, era otra cosa, claro, era hacer algo súper distinto. De ahí me quedé en televisión a la teleserie que venía. Y después me ofrecieron otra cosa en televisión y salió en Mega la idea de hacer. No, hice una serie en Mega. Me llamaron para hacer El Séptimo de Línea. Entonces, y ahí yo quería hacer serie, quería hacer de época, algo que no había hecho, y había hecho teleserie. Y en televisión me habían ofrecido hacer una nocturna, las mujeres de, no sé, una nocturna que era como Mujeres de lujo, sí. esa, para ser una de las mujeres de Sí. lujo. Y ahí dije, no, prefiero hacer serie, así que me fui a Mega a hacer esta serie. Y después, justo de la serie, salió a hacer La Colonia, que era volver a hacer sitcom. Qué divertida la colonia. Me Sí, que ahí, encanta. claro, yo tampoco, no sé si me hubiera elegido hacerla, claro, me habría gustado más, no sé, pues hacer otra serie, pero ya estaba en Mega, entonces Mega nos tiró después del Séptimo de Línea a hacer La Colonia, que también fue entretenido. Siempre hacer sitcom, como te decía, es desafiante y todo, pero ya había pasado harto, ya había hecho distintas cosas y era el mismo grupo, pero era hacer algo de época, algo bien loco y entretenido. Y después me fui quedando en el Mega, pues me quedé, llegó la quena y me quedé en el Mega hasta hoy. Sí, pues. Acuerdo que la colonia también el personaje es súper distinto porque tenía esta forma como de hablar, así como que era muy una niña como bien, era pesada con el hermano, me acuerdo yo, y Sí, tenía esta forma era media como, dura, sí. sí, Sí, y tenía esta forma sí. como media como urbana de hablar en una teleserie de época, era divertido ver esta cosa. Sí. Sí. Sí, lo pasábamos bien en La Colonia, era entretenido. Aparte que hacer esto de época era lo más entretenido, como que no tenían, claro, nadie hablaba de época, no tenía nada de época, solo la capa externa. Entonces era como hacer de época, pero sin tomarse nada en serio la época, nada. Sí. Pero fue entretenido volver, bueno, yo seguí trabajando, ah, no, ahí volví a trabajar con Godoy, desde ahí para adelante. Entretenido volver a trabajar con Diego, con la Javi, con el Marcial está Feña, delante de él. Marcial, Sí. Ayoya, el Ñeco, Felipe Izquierdo. Sí, entretenido. Sí, todo. Mucha gente recuerda esa serie. También es como, claro, es como el mismo elenco de Casado con Hijos, pero siendo algo distinto. Era un humor que buscaba por otros lados, siento yo, quizá. Sí, había una búsqueda ahí entretenida, Sí. interesante, claro, porque era otra cosa con la misma gente. Entonces, sí, fue súper entretenido. Y ahí también tuvimos un rato, no sé, te mentiría, ahí ya me pierdo, no sé si fueron 3 o 2 años haciendo La Colonia, y la empezaron a dar en México, y en México les fue súper bien en La Colonia. Yo me acuerdo que después fui a hacer unos comerciales a México, fui a un matinal. Porque le iba a la raja en México, no entendía nada de lo que hablábamos y yo no sé por qué le iba tan bien. Me acuerdo que fui a Ciudad de México y fui a este matinal, fui a un canal que me llevaron y me era muy loco porque fuimos a pasear por el centro de México y me paraba gente para sacarme fotos. Y me preguntaban como, ¿qué significa? Y ahí dije, esto, bueno, no entienden nada. Me preguntaban como, ¿qué significa? No sé, no me acuerdo qué palabra usaba, pero dije, estos gallos no entienden nada, ¿por qué la ven? Pero fue entretenido, fue bien entretenido. Claro, los modismos propios que Sí, usaba el pues. personaje. Sí. Oye, en el año 2009, en Sin Anestesia, en televisión, estuviste ahí e interpretaste a Brenda Quiñones, que era una escolar que fue grabada sin su consentimiento. ¿Te acuerdas de este personaje? Era incluso como un video viral que se popularizó bastante a principios de los 2000. Sí, pues tenía que ver con ese caso de en ese tiempo, creo que era el Buena Nati, algo así, ¿te acordás? Que fue como un caso de una chiquilla. Entonces, claro, quisieron llevarlo a la ficción me acuerdo, sí, con la Brenda Quiñones, y tenía un poco que ver con lo mismo, como en ese tiempo todavía no se usaba esto de que te grababan en todas partes, o sea, uno ni siquiera tenía Instagram, estaba súper lejano este cuento que ha. Entonces, claro, era como la primera vez que se hacía ruido por algo así.
Y a mí me lo contaron y me pareció súper interesante como visibilizarlo y hacerlo ficción y claro, sí. Sí. Que igual Sí, también viene mucho de la mano con el tema, ¿cierto? En ese tiempo de lo que es videos sin consentimiento, videos virales, las polémicas, las funas. Y tú en una entrevista en esa época mencionaste que Facebook e Internet eran una especie de arma de doble filo. ¿Qué te parece cómo ha ido evolucionando el tema de las redes sociales, el tema de las funas o de las opiniones que tiene la gente, que realmente son súper crueles también con el trabajo que ustedes hacen, con en general, como con cualquier persona que tenga visibilidad pública, hay una crueldad ahí, un ensañamiento bien, bien importante, ¿no? pucha, sí, es un tema, la verdad. O sea, a ver, es un tema. ¿Cómo te, para separarte un poco la respuesta? Claro, nosotros que trabajamos en esto, que un poco uno siente que tiene la obligación con la gente de estar, de saludar, de sonreír. Yo siento que ahora lo entiendo, ahora más grande, que es parte de mi pega y que, como decía mi abuela, uno se debe a su público porque es la gente que te ve, que te elige. Y yo esa parte del trabajo la entiendo, la comparto y lo hago. Estoy, uno tiene mal, puta, uno tiene malos días, uno pasa por todo lo que te pasa a cualquier persona y si te paran en la calle hay que estar ahí con buena cara y estar con la gente, pues. Ser amable, son cosas que uno va entendiendo también más grande, que también es un camino como a entenderlo y a mí que soy cortada de genio, que me da vergüenza, claro, si me miran, digo, me está mirando, pero qué vergüenza saludar porque si no es a mí, entonces siempre paso como que, claro, nunca sé si me están saludando, me da mucha vergüenza atribuirme un saludo que no sea para mí, entonces trato de pasar piola porque me da como un pánico decir, hacerme como la importante y la conocida cuando puede ser que nada que ver, en mi cabeza, ya te queda claro a esta altura, yo soy muy cabezona, todo lo pienso mucho, soy súper racional, sí, nada es porque sí. Entonces, bueno, después de entender mucho eso, una cosa es la relación que uno tiene con el público, que me parece que es parte de la pega, yo la acepto, la comparto y está todo bien. Y también, y por otro lado está esto que tú decís de las funas, que hoy en día tú, uno que tiene redes sociales. Es súper heavy lo que pasa, no sé, cuando se exponen relaciones, cuando tú ves que los papás se pelean a los hijos como públicamente, cuando están grabando a personas como, no sé, pues en su intimidad o se los vieron en un café. Creo que sí, que se salió de control absolutamente el tema de la intimidad, de la vida de uno. O sea, me parece que hacerlo. Ser todo público creo que es un arma de doble filo y la gente que lo hace o los que lo hacemos tenemos que hacernos cargo de eso, como hasta qué punto se muestra, hasta qué punto estás. Oye, la dilatada carrera de Dayan Amigo ha estado, ¿cierto?, con situaciones de polémica, ¿cierto?, o cosas que a ella no le gusta hacer, evitar los desnudos, una chica tímida, en fin, besos que quizás no quiso darse, y un sinfín de situaciones que le han pasado a esta Sí, y cabra. también la cantidad de cambios corporales a los que ella ha estado dispuesta para participar de teleseries. Recordamos una de las más recientes, quizás, Edificio Corona, donde usaba unos lentes de contacto azules que se le irritaban los ojos y era terrible. Yo que uso lentes de contacto sé lo que Qué es horror. eso Yo me he y que se te probado irriten los lentes de ojos. contacto hace un par de años atrás. Me probaron tres tipos. Uno duro, semiblando, blando y ninguno, sabes que me dejaba los ojos, pero así, No, sí, es horrible. terrible. Bueno, eso le pasó a Dayan Le Amigo en pasó. Edificio Corona. O en otra teleserie también donde se tuvo que cortar el pelo así como pelela y usar frenillos. Ah, sí, por la Angelina Esa yo la Angelina Yolanda. Yolanda, que era evidentemente una parodia de Angelina Jolie, por el nombre. Sí. Sí, eso fue la de Chiloé, ¿no? La de Isla Chiloé, Isla Paraíso, Paraíso, esa. sí. Sí, la copia de la fiera. Bueno, hay que decirlo, es Bueno, verdad. ella está dispuesta a hacer todos estos cambios corporales para las teleseries. Comentaba Sí. de que le gusta mucho Que transformarse. todos los personajes sean diferentes al final, Sí. porque si no, definitivamente que hay como muy así como ya, siempre hace de lo mismo. Sí, muy bien. En Amar Profundo también era una mujer evangélica que se veía de más edad, entonces ella comentaba de que le marcaban un poco las arrugas de la Sí. cara, le pusieron un cuerpo para que se vea más Sí. grande.
Y aquí en Isla Paraíso estaba también con el Fernando Boy, Sí, ¿no? También, sí. sí, tuvieron que ser de pareja. Ya Sí. yo caché que es superadísimo el tema de Sí, ser ya pareja. superando el tema del Muy beso a esa incestuoso todo, altura. pero. Sí. Igual fue traumático ver a ellos darse un beso en teleserie, Sí. siendo de hermanos toda la vida. Extraño. Sí. Oye, vamos a ver ahora qué nos cuenta Dayana Amigo sobre sus próximos proyectos, Sí, ¿te parece? porque de pasar de casado con hijo a la área dramática que ya la consideren en teleseries y tenga siempre proyectos, hay que ver qué es lo que viene más adelante. ¿Seguirá en Mega? ¿Se cambiará? ¿Viene más sitcom, más teleseries? ¿Qué es lo que pasa con ella? Que vamos a ver. Ahí también, ¿cierto? Comienza a llegar esta ola de teleseries con mucho éxito en sintonía. Estuviste en Eres mi tesoro, ahí interpretando a Susy Pizarro. Sí. Luego en Pobre Gallo, donde tuviste que hacer de pareja de Fernando Godoy, esta transición, muchos como de manera súper morbosa decían así como, pero ¿cómo es estar ahora con el que fue tu hermano en la ficción? Es extraño los códigos, cómo se manejan ahí a nivel de televisión, a nivel personal también. Sí, bueno, primero sí, la Susi, fue lo primero que yo hice cuando llegó La Quena, que era la primera teleserie que se hacía a las 3 de la tarde, como, bueno. Y después, claro, después de eso, no sé si vino después el tiro Pobre Gallo, sí. Vespertino Sí, 2016. lo de Fernando en Pobre Gallo, claro, la historia nunca, no iba para allá porque nosotros nos vamos enterando de los guiones a medida que nos va llegando, no es que sepamos toda la historia, entonces llegó un momento donde lo leímos y salíamos como que teníamos onda y éramos pareja. Y ha sido las cosas más difíciles que me ha pasado en la pega, de todos los tiempos, porque claro, tenemos esta relación. De hermanos, ¿cachai? Entonces era muy raro, más que nada, bueno, para nosotros sí, enormemente, pero también yo decía, ¿cómo vamos a hacer creíble esta historia? O sea, para la gente, por más que le pongamos todo, nadie nos va a comprar esta weá, ¿cachai? Va a ser súper raro. Y me acuerdo que estudiamos harto los dos para pasar las escenas, para. Nada, para intentar hacerlo con toda la verdad, y que la gente lo creyera y darle con la historia. Ahí no, uno no tiene nada mucho que decir. O sea, te llega el guión y tenés que darle para adelante, pero fue súper difícil. O sea, nos teníamos que dar el primer beso y los dos así como. No, terrible, terrible. Menos mal que la gente, después de todo el bullying y la. Y, De todo lo raro, la pareja funcionó y le fue bien y todo, pero también ha sido un desafío heavy pasar por ser pareja de Feña, como enfrentarte a tu peor pesadilla, en el buen sentido, digo, pero sobre todo para la gente, dije, aquí nos van a, bueno, van a, o sea, Una especie porque de somos, insecto televisivo. claro, siempre, pero te juro que el primer beso estaba la gente ahí, que los besos son micrófonos, o sea, nunca, no es que sea distinto, pero. Nos estábamos acercando y los dos así como absolutamente, pero jugando por el otro lado. Y después, nada, la historia se iba haciendo bonita y uno tiene que hacer la pega y menos mal que la gente lo compró y que después de un rato de no entender y encontrar que era lo más terrible del mundo, la gente se entregó y vivió ahí la historia de amor. Y Oye, y después nos después tocó de viene. nuevo. Sí, po. Sí, como me imagino que, claro, bueno, ahí está la hermandad versus el profesionalismo. Es como ya, oye, tenemos Sí. que hacerle nomás, po. Sí, hay que hacerla, o sea, no hay ninguna posibilidad de ir a hablar con alguien y decir, oye, ¿sabéis que no? No, hay que hacerlo nomás, po. Y después de Pobre Gallo, no sé si vino al tiro, no me acuerdo, no sé si vino al tiro, no, vino otra. El Bueno, pero después no. 2018 vino Isla Paraíso con la Angelina y Yolanda. Sí, no, pero antes vino otra que era Tranquilo Papá, que ahí no nos tocaba Sí. juntos, parece. Claro, pero Sí. ahí nos tocaba desde un principio, ya sabíamos lo que éramos y dijimos, ya está, vamos de nuevo. Démosle, sí, con Isla Paraíso, con esta Angelina y Yolanda, que es una evidente
parodia o alcance de nombre de Angelina Jolie, ¿cierto? Un personaje caracterizado, frenillos, peluca, con una personalidad No, bien eléctrica. era mi pelo. ¿Era Siempre ha tu sido mi pelo? pelo. Todos mis pelos son mi pelo. ¡Oh, qué genial! Sí, porque, claro, Sí. se ve como bien cortadito. Yo dije, ese será peluca. Era tu No, pelo. siempre. Sí. Mi pelo Buenísimo. peinado pelela por un año. Bueno, parte también de los cambios que mencionabas al principio de la entrevista, que hay que meterse nomás ahí con estos personajes Sí, claro, hay que. y ya. Oye, y después en Amar Profundo con Gemita, ya eras acá directamente una mamá, estos cambios generacionales que también me imagino que también son súper desafiantes. Sí, claro, como te decía, gracias a la vida tengo la confianza ahí de en la pega de poder jugar con los looks, o sea, como que la Angelina Yolanda fue idea mía que tuviera su pelo, sus dientes, la ropa, ¿cachai? Como que llega un punto que uno puede opinar, claro, que la jefa es la que te dice sí o no te estoy pasando, pero tengo la suerte que hasta el momento me han comprado todo. Y para la gemita también, pues no era una persona así, no era para allá el personaje, lo que pasa es que yo sentí que el casting un poco iba como a otro tipo de actriz y yo al estar contratada tengo que estar en la teleserie, o sea, es parte como del contrato, ¿cachai? Entonces ahí lo hablé con la jefa, le dije, yo creo que esta persona es más grande, pucha, déjame jugar a ver si me resulta a ver qué puedo hacer. Más grande de cuerpo, siento que es más grande de edad, siento que tiene otras características distintas, muy distintas a mí. Y ahí jugamos con este traje y sé, me marcaba todas las arrugas de la cara, con este pelo, con la forma de hablar. Son riesgos que uno corre para tratar de hacer cosas distintas también, puede hacer que el personaje quepa como con lo que se está contando. Y claro, era un personaje que yo quería que fuera mucho mayor que yo, que fuera muy distinto a mí, que fuera más grande en todo sentido, más. Perfecto. Oye, también, claro, me imagino que es bien interesante porque ya estamos en estas teleseries donde se graba afuera, ¿cierto? Hay como toda una cosa bien similar a lo que se hacía en los 90-2000, ¿no? Viajar al exterior, Sí. paisaje súper bonito, otra textura de las cámaras, modo cine y todo lo demás. Sí, es súper entretenido. En la Isla Paraíso también nos había tocado grabar en Chiloé. Y ahora también en esto que era una caleta. Entonces, es distinto dónde están sujetos los personajes. Tú ahí, claro, los lleváis a un mundo, los paráis en un mundo distinto a un set, ¿cachai? Entonces le podía entregar. Les entregáis vida por ese lado también. Uno, la Angelina Yolanda venía de La Unión, entonces uno empieza a investigar cómo son las chiquillas allá, cómo le dais otras capitas más a los personajes. La Gemita también vivía ahí en esta caleta, y uno va y ve cómo son las mujeres en la caleta, tú decís, chuta, no, siento que no puede uno irse tan lejos, eso me pasa, como. Creo que para mí es una obligación intentar acercarse lo más posible a ser uno más de este lugar. Entonces, es súper para nosotros, o sea, para mí como actriz es una fortuna que te hagan pisar y mirar y decir, ya, pues estos personajes viven acá, o sea, son de acá, ¿cómo voy a llegar yo como a hablar así como, no sé, como la gemita Claro, y hola? tan citadino o de exipo, de la Sí, pregunta. te tienen que empapar de eso, o sea, hay que entregarle, siento que uno tiene la obligación de hacerse cargo de esas capas y de los lugares donde pisa y de acercar a los personajes a lo que cuentan en la teleserie, aunque sea ficción, creo que hay una obligación ahí que de hacer la pega desde ese lugar. Y ahí estaba entonces la tremenda Dayan, amigo, despidiéndose para todos sus fans, para todos los fanáticos de Casado con Hijos. Sí. Nos contó sus nuevos proyectos que se viene para ella. Sigue estando los viernes y domingos Casado con Hijos, Sí, ¿no? Sí, en sí. emisión. Sí, lo que recuerdo también de la conversación es que dijo que había muchos capítulos grabados.
que se van. Yo pensé que iba a ser una temporada así como de 12, ponte tú. Y dijo así como, no, hemos grabado 30, como 20 y tanto, 30 y tanto. ¿Qué? Sí. Este, como que queda para mucho rato todavía. No, y en el momento en que nos dio esta entrevista estaba de vacaciones, pero sí, ya retomaron las grabaciones nuevamente. Sí, pues, sí. Así que se viene más Titi la Rain para rato, parece. Sí, el humor, vamos a ir viendo cómo se va adaptando también. Además con estas nuevas ideas, porque yo me acuerdo que cuando hablamos con Javier Contador en su momento, dijo que lo complicado era que los derechos los tenía Sony, por ejemplo, sí, y que como esta era una adaptación, ya no existían más capítulos. Entonces como que tendría que primero negociarse el tema de los derechos, y segundo crear capítulos desde cero, o sea, con temáticas totalmente distintas. Sí. Y yo creo que el tema que, no sé, que Tito trabaje en un Uber es maravilloso, porque se sube cada persona al Uber, yo creo que ahí la chuntaron. Como que supieron hacerla. Está muy chilenizado, Casado con Hijos, sí, ahora. Titi Influencer. Titi Influencer, sí, con están su perro. Están invitando distintos actores a la serie. Vía Paola Volpato, sí. Francisco Pérez Banen. Sí, como igual para enganchar Paulino también. Paulino Urrutia también estaba también, el otro día en un, sí, capítulo. Entonces, tremendos personajes. Sí. Tremendos actores en Casado. Y se vienen cosas nuevas también para ella. Sí, po. Se vienen proyectos. Hace poco se lanzó un tráiler de una serie que está inspirada en el lamentable caso del asesinato del profe Nivaldo, uh-huh, donde ella interpreta a la asesina de este profesor. Buenísimo. Y se ve en el tráiler un personaje súper potente, muy dramático, así que interesante también de poder, sí, verla en otras facetas. En otras facetas, más drama, más crimen, que igual siempre es llamativo de ver en la tele. Estamos llegando al final. Así es. Al final, sí, de el este capítulo. Nuestro primer capítulo en Spectrum Channel, estábamos, sí, muy nerviosos, la verdad, porque primera vez que estamos, sí, en un estudio grabando Reyes del Drama. Tantas luces, todo el equipo de producción que está ahí detrás. Las luces nos ciegan. No, mentira. Así que nada, recordar a la gente que nos siga. Que sigan, sí, en, sí, redes sociales. Que esta entrevista va a estar completa en nuestro Spotify, sin ningún corte, sin censura. Va a estar, sí, también este video de este capítulo en nuestro canal de YouTube de Reyes del Drama. Sí. Y que nos sigan para que estén viendo todas las obras de teatro en las que vamos cada semana en nuestro Instagram, Reyes del Drama. No somos solo tele. Exactamente. Sí. Vamos al teatro, vamos a temas de cine. Sí. Así películas que chilenas, algunas mejores que otras. Perdón por la infidencia. Sí, porque vamos a mentir. Bueno, hay que apoyar el talento nacional. Hay que apoyar igual, así, sí, que nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Sí, pues, que estén, adiós, bien. Chao, chao. Chao, chao.